unas pecas, unos lentes empañados, unos chongos mal peinados y una lata en todos lados. Aquí está la chilindrina. Me quiero ir. Y yo no me quiero ir, ¿eh? Por eso sí voy a llorar. ¡Ya! 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 ¡Me quiero quedar a vivir aquí! ¡En Cabo! Y con todos ustedes, porque son muy buenos. Y ahora ya tengo un nuevo papá. Y... Muchísimas gracias. Huancayo escuchó el llanto más popular de Latinoamérica y característico de una niña de 8 años, nuestra querida María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina de la vecindad del Chavo, fue ovacionada por los vecinos del Tambo que tuvieron la suerte de verla en vivo. Nuestra queridísima ícono de la alegría y entretenimiento del mundo, nuestra querida María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. En esos aplausos para nuestra querida Chilindrina. Ahí está el público tambino, el público huancaíno, el público del Valle del Mantaro. Con mucha alegría, nostalgia y mensajes de amor, la niña pecosa de la vecindad del Chavo fue recibida por el alcalde del distrito del Tambo, Aldrin Zárate, quien le entregó un reconocimiento por su trayectoria y trabajo al unir a toda la familia con sus películas, series y circo. En el cual se resuelve reconocer y felicitar a la destacada artista María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, como un ícono de la alegría y entretenimiento en el mundo. De repente nos estamos aprovechando de esta oportunidad para declararle a ese tipo. Artículo segundo, declarar visitante distinguida a doña María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que nos honra con su presencia en el Distrito Metropolitano del Tambo. Esta es la resolución. Esta vez ella, muy traviesa, no dudó en proclamar al alcalde como su nuevo papá, al punto de juguetear con él y su esposa. Además, le quitó su chaleco para llevárselo puesto. Muy bien, ahí se lleva la fuerza del tambo, se lleva nuestra querida Chilindrina. Muy bien, esos aplausos. ¿Saben lo que me dijo? Muchas gracias. Ay, Chilindrina, es tuyo, ¿cómo? No, es tuyo. Me lo robé delante de todos para que después no vayan a decir que no es cierto. Hay testigos. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada de tener una parte tan importante de todos ustedes, como es una parte del señor alcalde, que la voy a llevar con muchísimo cariño, y que esto lo va a saber todo México. Todo México tiene que saber qué bello es Huancayo. Y tiene que saber que hay una palabra muy fuerte en México, ¿eh?, que se llama tambo. ¿A que no sabe lo que quiere decir tambo en México? ¿Cárcel, no es? ¿No es cárcel? La cárcel. La cárcel. La emocionada artista y engreída por los niños aplaudió y elogió a los más pequeños que se caracterizaron como ella y el Chavo. No fue la única emocionada, esta reportera casi se desploma de la emoción de tenerla cara a cara en la conferencia de prensa que se dio para anunciar su presentación en el Circo Mónaco. ¿Hasta dónde ha llegado la piratería? ¿Más bonitas que las originales? Eres un amor, te amo, gracias. Unas cubecitas para mí. Señora, ahí está. Gracias. ¿Quién es la mamá? Ahora, yo ahorita estoy temblando, estoy muy emocionada de verte, de tener de frente a frente, y de hecho todos también están así, todos, porque hemos crecido contigo. Hemos crecido y hasta ahora cada capítulo que vemos de verdad para nosotros es volver y nos reímos cuantas veces veamos. Aquí está la chiqui.